Si quieren matar al presidente, aquí está. ¡Maten al presidente de la gana! Yo era la persona que recibía todos los contactos de las FARC, que entraban tanto por Ecuador, salían por Ecuador, ecuatorianos, colombianos y otros países. Yo era la persona encargada de mandar las personas hacia donde Raúl Reyes. Donde yo no me hubiera puesto de sapo, Raúl Reyes todavía estuviera vivo. Y a mí me dejaron ciego debido a los balazos que recibí en los ojos. La plata que se movió para la campaña de Rafael Correa fue harta. Que fueron dos veces que dieron plata. Primero $200,000 y después $300,000. Un paquete grande así. Conocí a un señor llamado Julio Luna, a la cual lo tuve como 3 días en la casa, en Puerto Nuevo, Ecuador. Quedaba a 200 metros por la carretera que va a conducir a la playera. No, ese es... Esa es una calumnia. Julio Luna supuestamente es el dueño o director de Radio La Luna de Quito, llamado Paco Velasco. Ahora es diputado. Ahí sé que hay este en Julio Luna. Y digamos, era una maliciosa, una perversa manera de ponerme a mí como Luna, porque la radio se llama Radio La Luna. Hicimos carne frita, papa salada, arroz y ensalada. En esos días estaba leyendo un libro y él estaba diciendo que se iban a lanzar para diputado. No he ido en mi vida a la frontera norte. O sea, no, nunca he ido en mi vida. No, ninguna. O sea, me causa, digamos, gracia. A él le mandaron una plata que la recibió en mi casa. Ni un solo dólar. 500 mil. No. El señor Velasco es un asambleísta al momento de Alianza País. En el tiempo que subió Correa, era una persona que era un comunicador de Radio La Luna, y fue la persona que movió las organizaciones sociales para el derrocamiento de Lucio Gutiérrez. A Álvaro Noboa se le metieron 50 kilos de cocaína en un barco bananero de él antesitos de empezar la campaña, para tratarlo a él como narcotraficante. ¿Eso nunca pasó? ¿Ah? Eso nunca sucedió. ¿Los 50 kilos de cocaína? Sí, señor, eso sucedió. Eso sucedió. Para que vea que estoy más enterado yo, que no soy periodista, que usted. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Mm? Para desprestigiar a Álvaro Noboa. Se hizo un chequeo, yo hice un chequeo y pude determinar que en 2 o 3 ocasiones, si no estoy mal, hay buques de la flota del señor Noboa que llevaban o transportaban este tipo de alcaloide y que tuvieron algún problema. Discutir si Correa recibió o no de la FARC me parece infantil. Es obvio que recibió dinero de la FARC. Las pruebas son concluyentes. Yo hice de recaudador, porque con la cara de Correa que tengo daba garantías de que el dinero iba a los fines que se proponía, que era la campaña presidencial. A mí me buscó el coronel Jorge Brito, coronel retirado. El coronel Brito se prestaba para hacer retenes de milicianos y guerrilleros en la vía entre Lago Agrio y La Punta, para ver quién secuestraba. Él era el jefe de sicarios, prácticamente de la guerrilla. Entonces me subió a un trooper conducido por 2 jóvenes. Hoy debo suponer que eran chicos de la FARC. Y en el asiento atrás, él me dice, mira,
las FARC están bien agradecidas con Duñane, porque no lo llaman terrorista, sino combatiente. Y ellos quieren que Duñane sea presidente. Y están dispuestos a poner toda la plata que se requiera. Hoy tengo 100 mil dólares. Fabricio piensa rápido porque yo no le puedo aceptar a la FARC plata. Entonces yo le digo, y sin resentido, ¿no? Entonces le digo, Jorge, le digo, chuta, dígale a los chicos de la FARC que de corazón les agradezco el gesto, pero que a Dios gracias me está yendo bien en la recaudación y que ellos necesitan más que nosotros esta plata. ¿Pero qué tuvo que ver con contribuciones para la campaña de Correa? Por eso yo digo en el inicio, me ratifico en la versión que está en la fiscalía. No tengo nada más que agregar al respecto. ¿Pero participó en la campaña? Participé durante la campaña desde el mes de septiembre del 2005 hasta el domingo 26 de noviembre, cuando fue el triunfo de... En el tiempo que yo estaba, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas consideraban a las FARC como un grupo narcoterrorista. Era así. Ahora no sé. De pronto es un grupo de muchachos del monte. Puede ser, ¿no? No sé cuál es el criterio al momento. Mire, creo que la política del Estado ecuatoriano como Estado es que las FARC son un grupo de insurgentes. No son terroristas. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros lanzos con los amigos. En ese video, el Mono Jojoy establecía una donación a la campaña del presidente Correa, informándose de las actividades cumplidas por Marulanda. En esa condición hicimos lo que teníamos que hacer, verificar la autenticidad o la posible manipulación de ese video con los recursos técnicos con que contábamos en el Ecuador y en el extranjero. Se contrató un especialista que informó que el video había sido sometido a múltiples copias, pero que sus contenidos no habían sido manipulados. Las FARC y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales, conforme se evidencia en el cuerpo de este informe. Esas son palabras mayores como para decir investigamos y no, o investigamos y sí. Pero la infiltración está dada, ¿no? A nosotros nos tocó hacer campaña. A mí personalmente me tocó pegar todo lo que fueron afiches y todos y entregarle los volantes a la gente por quien votara, por Rafael Correa, mandado por las mismas FARC. Lo que sí sé es que mucha gente vinculada al gobierno sabe más de lo que nosotros pudimos obtener como información. Se ocultó información, se manipuló información, pero nosotros esto no lo podemos detectar en un informe, y luego se hizo caso omiso de la que a pesar de todo pusimos en el informe. Por ejemplo, no se reestructuró el registro civil, a pesar de que había evidencia de que se celulaba en el campamento de Angostura, puesto que en ese campamento, luego del bombardeo, se encontraron los cartelones que el registro civil utilizaba para fotografiar los celulados. Y además se pudo comprobar que era posible con 20 dólares o hasta con 10 obtener una cédula ecuatoriana en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana. Nosotros teníamos información, era sobre este señor Castillo. Este señor estaba formando parte del grupo Plan Ecuador, que era un plan destinado a contrarrestar las acciones del Plan Colombia en la frontera norte. Entonces, si esta era la persona que se encargaba de manejar el Plan Ecuador en la frontera
y manejar a su vez la carnetización, que no era carnetización, sino era cedulación de gente colombiana. Yo no quiero decir que todos los colombianos que ingresen a mi país son miembros de las FARC, no digo eso. Pero ¿quién me asegura a mí que en esa cedulación, siendo un miembro de las FARC el que está cedulando, me vengan a entrar acá cantidad de gente? Porque gran cantidad de miembros del secretariado tienen cédulas de identidad ecuatorianas. Entonces, yo voy uniendo las piezas nada más. La labor mía era la principal esta. Como recibir para Raúl Reyes, recibir para Oliver Solarte. Oliver Solarte reemplazó a el comandante del Frente 48, un hombre llamado Edgar Tovar, o conocido como el ingeniero, tal vez uno de los comandantes más cualificados que tuvo las FARC. Oliver Solarte aparece en el informe de una fotografía con uno de los hermanos Otaiza. Los hermanos Otaiza son dos actualmente presos en la penitenciaría del litoral por delitos vinculados al narcotráfico, según se los inculpa, ¿no? Él era financiero, financiero, y él era el encargado de recibir todas las armas y coordinar todo lo de narcotráfico. Y Oliver Solarte pasó a manejar todo el tema del narcotráfico del Bloque Sur. Una persona mucho más narcotraficante, mucho más degradado. Queremos informarles que en una operación conjunta entre todas las fuerzas militares y la policía, se dio de baja a un bandido llamado Oliver Solarte. Este bandido era una persona muy importante dentro de las FARC. Es el equivalente al Negro Acacio en el Bloque Sur. El gobierno colombiano dice que lo asesinó en mayo de este año, de 2011, en un bombardeo. Los reportes en el terreno indican que está vivo, que todavía en esa zona se trafica con coca a nombre de Oliver Solarte. Otra persona que yo recibía era a Esperanza, a Nubia Calderón, que es el propio nombre de ella. Una persona delegada del Frente Internacional de las FARC, que era el famoso mensajero de las FARC para la región, tenía un nivel de influencia tremendo. Trabajaba en el Congreso Nacional, tenía contactos en diferentes estamentos gubernamentales. Entonces, es una persona que materializaba el nivel de infiltración de un grupo terrorista en los otros países. Yo le anuncié al país que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, y la certeza de que eso era válido la ha dado el tiempo. Ha pasado más de un año del informe y ya no se capturan kilos, se capturan toneladas, ya no se establecen solamente pequeñas circunstancias de tránsito, sino que tenemos hallazgos de submarinos al norte y al sur, los laboratorios, los robos de gasolina blanca como parte del procesamiento, los misterios en los volúmenes de cemento que circulan en la frontera norte, el lavado de activos que también es evidente en el Ecuador, y no se dice nada ni se hace nada sobre el asunto, al menos que se sepa. Y Ecuador se convirtió en una zona de lavado de dinero. Hoy en día Quito tal vez es una de las ciudades que más se lava dinero, sobre todo en construcción. Usted puede encontrar edificios en Quito construidos hermosos, vacíos, no hay quien los ocupe, eso es lavado de dinero. Hay una gran zona de tráfico de drogas. Y ahí hay un punto de conexión con el tráfico de drogas hacia México. Tal vez Ecuador hoy es de los países que están en mayor riesgo por presencia de cinturones narcotraficantes, aunque públicamente las autoridades no lo acepten. Un claro circuito que va de la región amazónica hasta el mar, pasando por Santo Domingo de los Colorados y llega por Manabí al mundo, son evidencias de que aquí la situación es durísima y que no se actúa en consecuencia. Pero esto que está siendo motivo de escándalo hoy, ya fue dicho. Y el escándalo, para mi modo de ver, es que el fiscal tomó el informe y se lo guardó. ¡Tranquilícese!
la Ley Orgánica del Servicio Público, que se aprobó el 29 de septiembre del año 2010, un día antes del fatídico día del 30 de septiembre, precisamente era una ley que afectaba algunos derechos constitucionales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Este rendimiento quito o no? No. Estaba conectado, por ejemplo, quito. Está conectado. Este se fue. Si yo quiero el rendimiento quito. ¿Dónde está el problema? Está el tabaco. ¿Por dónde se pasa, señor? Entonces, por afuera, frente al metropolitano. ¿Para qué me traen acá? No hay gobierno que haya dado más a la policía que este gobierno. Es una traición a la patria. Yo voy a donde está la tropa y donde están los señores. Que ataquen al presidente y que me maten si quieren. Existió una descoordinación total dentro de su equipo de seguridad, porque el presidente de la República pide que les lleven al regimiento Quito y los llevan a otro lado completamente, y el presidente se molesta por eso. Ahí el presidente pide ya que le peguen un tiro en el pecho. Los que quieren pegar un tiro al presidente, que se lo tiren. Pero ya basta de tanta traición al país, señores. No hay gobierno que haya hecho más por la policía y por unos cuantos pesos que le daba de limón a la oligarquía, hacen todo esto. Una vergüenza. Rafael Correa va hacia el regimiento Quito ya con la idea de acusar a los policías de que preparaba un golpe. No es cierto lo que él dice de que iba pensando que se trataba de un reclamo laboral y que si él hablaba con los policías como lo quieren tanto, entonces todo se iba a terminar. Él va con esa intención. Donde se lo ve a Rafael Correa antes de llegar al regimiento Quito, donde dice, esos son traidores a la patria. Dígale que le lancen gas al presidente y un tiro en el pecho, que traicionar hacia la patria. Lo que están haciendo esos son unos traidores a la patria. El segundo momento que para mí es importante y que comienza a generar un proceso de escalamiento del conflicto es el momento que el presidente de la República aparece en una ventana del regimiento Quito y llama a la población y a los policías que están ahí a que le peguen un tiro. Creo que cualquier institución esperaba algo así, menos de la Policía Nacional. Qué vergüenza, tú eres servidor público, por lo menos respeta a tu presidente, por lo menos si eres fuerza pública. Aquí hay 42.000 policías y aquí hay 1.000 personas. Señores, señores, si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo por si da la gana, mátenlo si tienen poder, mátenlo si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Capaz que hay que acusar a los policías de desacato, digo yo, porque la máxima autoridad, que es el presidente, les ordenó que lo maten, y a Dios gracias, no lo mataron. No denme un paso atrás, si quieren quemarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su juramento, traiciónenlo. Este presidente y este gobierno seguirá haciendo lo que tiene que hacer. Si quieren destruir la patria, aquí está. ¡Destírenla! ¡Pero este presidente no le da ni un paso atrás! ¡Viva la patria! El tercer elemento es cuando el presidente de la República sale de esta edificación del regimiento Quito y es agredido por la Policía Nacional. Hubo exabruptos,
Y dentro de estos desabruptos, pues vemos que hay bombas lacrimógenas, hay gente que trata de golpear al presidente de la República. Por eso es que el presidente toma la decisión, me imagino su jefe de seguridad, de trasladarlo hacia otro lugar más seguro. El lugar más seguro que ellos consideran era el hospital policial, que está continuo y que tiene una puerta de acceso para pasar de una instalación a la otra. Compañeros policías, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Porque el presidente escogió a policías, escoge a Gladys, a dedo para él coger y exponer la situación por ellos que no se ha dado, porque no nos quiere recibir a los que estamos nosotros pendientes desde la mañana. En este momento nos va a recibir a nosotros. Entonces es tratado en el hospital policial y posteriormente a esto, el presidente se queda en el hospital hasta las 4:30 aproximadamente, en donde es dado de alta. Ahora aquí hacemos una calle de honor. ¡Vale! ¡El presidente de la República! ¡No nos vamos a mover de aquí! ¡No, pueblo! ¡No se va a mover de las calles hasta que la policía se retire de aquí! ¡Que el presidente salga libremente en su calidad, en su majestad! De presidente. El presidente de los ecuatorianos jamás estuvo secuestrado. Lo dijeron los propios ministros. Durante todo el transcurso lo dijeron los propios ministros. Pero el presidente Rafael Correa está comandando la nación. Desde el lugar donde se encuentra en este momento, él está disponiendo todo lo que se debe hacer y actuar. Y es más, ahí están los decretos presidenciales que él mismo los decretó desde el hospital de la Policía Nacional. Decretos como, por ejemplo, de que nadie pase ninguna imagen, ninguna información, sino solamente los medios públicos y en cadena con los demás medios privados. Decretó el estado de emergencia, así que lo están haciendo. Quiero decirle que el operativo de rescate al presidente de parte de Fuerzas Especiales está listo hace rato. Son las 10:30 de la noche. A esta hora una camioneta de la Fuerza Terrestre fue prendida a fuego. Estamos... Esto no ha sido ninguna reivindicación salarial, esto ha tratado de ser un golpe de Estado. Si tú dices que es un golpe de Estado, entonces tienes la justificación para entrar y golpear. Si tú dices que es un reclamo laboral, bueno, esto es como disparó, como mató tanta gente. No puede ser que por un reclamo laboral mate policías. El haber disparado contra un hospital que no se lo permite ni se lo debe hacer ni siquiera en tiempos de guerra, también está tipificado ¿dónde? En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Claramente se establece de que eso es penal, es un crimen de guerra. ¡Me van a matar! ¡Una bala perdida y le van a matar! ¡Ya, ya, ya! El cuarto evento que yo considero que es sumamente interesante y que convulsiona más el tema es cuando el presidente de la República dispone, en conversación con el ministro de Defensa, dispone que se realice la evacuación y que lo saquen o lo rescaten, según lo que él manifiesta, de este supuesto secuestro y lo trasladen a un lugar seguro. ¿Qué pasa, general? ¿El presidente va a salir ya? Sí, sí, estamos haciendo, preparando el ejército. La
la cabeza, los mandos altos están apoyando al gobierno. El último evento que yo considero que es sumamente nefasto para el país es el momento en el cual se da la incursión militar y a consecuencia de este evento, pues tenemos un desenlace fatal, hay algunos muertos, gran cantidad de gente herida. El 30 de septiembre salí en la cadena nacional que se transmitió por todos los hechos que pasaron ese día, un día nefasto para la democracia. Era una cadena nacional que se había establecido desde las 11 de la mañana, en la cual solo se estaba transmitiendo la tesis del gobierno. Se estaba transmitiendo esta idea de que era un golpe de Estado cuando no se trataba de tal cosa. Entonces, un grupo decide acercarse a las instalaciones del canal. Mientras esta gente entabla esta discusión con la gente del canal en las puertas, hay esta ruptura de las puertas, yo me encontraba todavía afuera. Y después de un momento yo decido ingresar para ver qué sucedía. Y resulta ser que en la parte izquierda donde yo me paro era el set de transmisión, donde efectivamente estaban el director de noticias en plena cadena nacional. A pesar de que la entrevista que yo doy fue a través de una invitación que me hace el director de noticias del canal, que él mismo ratifica en la fiscalía, que dice que él me invitó a pasar y lo hice de forma pacífica, se me inicia un proceso legal por sabotaje y terrorismo. Alejandra no cometió ningún delito más que entrar a ese canal. Ella no fue la que rompió la puerta. Otros sí irrumpieron violentamente, y es verdad. Y esa irrupción merece una sanción muy leve. En ningún caso penal. No se interrumpió jamás la transmisión. Es un delito que atenta contra la seguridad del Estado. Es por ende que tiene penas y sanciones muy altas. Y está penado con reclusión de 8 a 12 años. O sea, estamos hablando de 8 a 12 años de prisión por haber aceptado una entrevista en un canal público. Cuando se siente atacado, entonces es de izquierda. El imperio, izquierda. Pero para las cosas otras es de ultraderecha. O sea, la criminalización, la persecución a los dirigentes sociales. Solo el hecho de tener 200 dirigentes campesinos laborales acusados de terrorismo, perseguidos por cualquier protesta. Eso la gente lo ha denunciado como la criminalización de la protesta social. Y eso es lo que saca después la prensa. Correa criminaliza la protesta social. O sea, tengo un equipo de fiscales que está todo el tiempo persiguiendo y hay una movilización, hay un paro, enseguida le da la fiscalía. O sea, le presentan una demanda. Por primera vez, los líderes, los dirigentes, estamos siendo judicializados por esta figura legal en el Ecuador, que no se ha dado ni en épocas de gobiernos de derecha y de extrema derecha. A pesar de que en el Ecuador existimos más de 5 millones de indígenas, el gobierno decía que en el Ecuador los indígenas no podemos tener voces porque somos el 2%. ¿Te puedo decir quién fue el estúpido que dijo que eran 0.2%? El 2%. ¿Te puedo decir quién fue el estúpido que dijo que eran el 2%? Usted, señor presidente. ¿Tú tienes el video? Nunca me imaginé que él iba a ser presidente, sino que él, digamos, Dios mismo lo ayudó. Incluso yo trabajaba ahí cuando él estudiaba. Él vivía aquí en el aquí al frente vivía él. Sí, nosotros vivíamos aquí y él vivía arriba. Él separado del papá y la mamá. Ellos solo vivían con la mamá nomás. Eran cuatro. Somos Fabricio, Irina, Rafael y Bernadita. Mi hermana Bernadita
que era el ángel del hogar, el amor del hogar, impresionantemente santa y buena, se nos murió ahogada a los 12 años. Cuando estuvo detenido en los Estados Unidos mi papá, desde los 8 años yo estaba a cargo del hogar. Él hereda exactamente los rasgos genéticos de temperamento y comportamiento del abuelo y de mi papá, que eran personas, sobre todo mi papá, que desafiaba la ley y quien la ejerce. Y por eso mi papá cometió un grave error que le costó juzgar una condena en los Estados Unidos. Él desde chico jugaba con sus amigos a que era presidente. Y yo le tomaba el pelo, le decía, oiga, cuando jugamos a los policías y los ladrones, un día te toca ser policía y el otro día te toca ser ladrón. Así mismo, cuando juegas a que eres presidente y los otros son ministros, son asambleístas, un día te toca ser presidente y otro día te toca ser ministro. Pero ellos respetaban el liderazgo de Rafael y Rafael siempre era presidente. Yo conocí a Rafael Correa como un chico de clase media que estudiaba en una universidad privada, que se esforzaba por estar en esa universidad, también daba clases. Y digamos que todos en la Universidad Católica se armó un grupo que era de varias facultades, y la célula en economía de este grupo era precisamente un grupito más chiquito que se llamaba Alianza, que había sido armado por gente como Rafael Correa, Camilo Samán y quien les habla. Rafael Correa Delgado es un político desconocido para la izquierda ecuatoriana, para los movimientos sociales. Aparece un joven inteligente, intelectual, de formación académica rigurosa, aparece disputando escena pública y disputando tesis económicas fundamentalmente, aunque políticas también. Él tiene una importancia cuando aparece como ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alfredo Palacio, quien era el vicepresidente de Gutiérrez. Y tiene algún protagonismo a raíz del proceso empujado por los movimientos sociales y por el movimiento indígena de obtener la caducidad para el contrato de la compañía norteamericana Occidental. Él tiene una relativa participación como ministro, pero son 3 meses que ejerce el cargo como ministro. Es decir, su récord es ese. Creo que eso marca como el inicio, el nacimiento de este momento, que es también el acumulado, el resultado de un acumulado social, histórico, político en el país. Digo, tiene un montón de mérito el presidente Correa, pero desde luego aquí atrás, aquí por debajo, hay un país que demandaba, que exigía cambios, transformaciones aquí en el Ecuador. Y la virtud de Correa y de la gente que le rodea es haber capitalizado todo el descontento y toda la simbología de resistencia creada en décadas de lucha del movimiento indígena. Él se apropia de los íconos, de las banderas y de las propuestas del movimiento indígena, de los movimientos sociales y de la izquierda, muy hábilmente, y se convierte en el líder de la Revolución Ciudadana. Yo apoyé a Correa porque recogió el discurso que muchos habíamos reclamado contra lo que combatimos infructuosamente, que se llamó la partidocracia. Pero esas mismas prácticas de la partidocracia lo que fueron fue siendo apropiadas por Correa, que además lo que hizo fue poner a los cuadros más cuestionados de esas mismas prácticas dentro de su gobierno. Entonces, el 80% del gobierno que lucha contra la partidocracia es de la partidocracia. Los grandes negocios que se hacen en el sector petrolero y en telecomunicaciones están manejados por las mismas compañías que manejaron en el tiempo de la partidocracia. Doy un solo ejemplo. Uno de los personajes lobistas fundamentales de Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, en el tema petrolero, fue un ciudadano que se llama José Dapelo Benítez. ¿Sí? Un lobista. Rafael Correa lo calificó a José Dapelo como un gángster. Dijo, este gángster que con su empresa Ecovital se ha llevado 140 millones de dólares en contratos con Petroecuador, se me va del país. A los 4 meses que el presidente afirmó esto, por disposición del presidente Correa, el directorio de Petroecuador le entregó el campo Armadillo, un campo petrolero, a la compañía Ecovital del gángster.
cuando Rafael Correa asumió la presidencia, lo hizo con un apoyo, digamos, relativo de un sector importante de la población. Pero desde la presidencia y utilizando todos los recursos del poder, ha ido poco a poco acumulando a través de violaciones constantes de la Constitución, rompimientos del orden institucional, pequeños golpes de Estado, pequeños asaltos al poder hechos desde el mismo poder. Y después ha ido minuciosamente tomando las diferentes órganos del poder público y también los poderes fácticos. Escúchenme bien, ¿no? El presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Nadie entiende cómo hemos llegado a la instauración de una tiranía en Ecuador, repitiendo la historia de Venezuela. Vivimos un régimen de una justicia fascistoide. Sí. Las últimas reformas que está planteando el gobierno, el Código de Procedimiento Penal, apuntan a silenciar a la oposición. El presidente Correa, por haber denunciado los actos de corrupción de su régimen, me persigue. Me ha dedicado 275 cadenas nacionales de radio y televisión en menos de un año. No conforme con eso, ordenó la detención de la madre de mis dos hijos gemelos en estado de gestación, embarazada. Y luego de esto, en la cárcel, le hizo dar una paliza para que ella aborte y no pueda salir. Si un ciudadano X difunde un documento público que haya sido de información relativamente reservada, lo difunde, 3 años de cárcel. El precio del petróleo ha tenido un nivel impresionante y ha permitido obras sin precedentes, pero con una corrupción sin precedente también, con una ineficiencia enorme, la mayoría adjudicadas a dedo y con las puertas abiertas al narcotráfico y a la mafia, ofreciendo amnistías a criminales, pero cárcel a periodistas. Yo le digo a la gente que me pregunta cómo es el exilio, ¿no? Trato de no pues dar una imagen deprimente. Entonces comento un poco en broma, un poco en serio, que las dos cosas más terribles, pues por supuesto, es el alejamiento de tu familia y luego esas pequeñas detalles, ¿no? No sé si tú te acuerdas de la película Pulp Fiction, cuando los dos gángsters van diciendo cómo las grandes diferencias entre los países son los pequeños detalles. Pensaba y pienso todavía hacer algún día un programa de televisión que se llame Sobreviviendo en Miami. Son los dos primeros pasos que tienes que hacer: comprar un carro y tener una cuenta de ahorro y corriente. Hasta que me di cuenta de eso, me quedé en la casa encerrado casi una semana, porque me di cuenta de que no podía salir, porque tienes que andar en taxi y el taxi cuesta una fortuna. Yo tuve que salir a comprar un carro. Como ves, es un carro pequeñito. Me estafaron, según me dicen, me han cobrado demasiado, yo de carros no sé nada. Ahora tengo que sacar una tarjeta de crédito. Emilio Palacio es un activista sindical de izquierda en los años 60, 70, ¿sí? Que, como muchos otros, derivó hacia el periodismo. Me incorporé al diario El Universo, del que pasé a ser su editor de opinión, hasta que Rafael Correa me demandó exigiendo 3 años de cárcel y 40 millones de dólares y 80 millones de dólares conjuntamente con 3 directivos del diario El Universo y el propio periódico. El 6 de febrero del 2011, Emilio Palacio publica un artículo con su firma que hace una referencia a los hechos espantosos, vergonzosos, que ocurrieron en el Ecuador en el 30 de septiembre del 2010. Escribió que el presidente de la República podía ser acusado en un futuro de haber cometido un delito de lesa humanidad. Y ante una inminente orden de prisión que el fiscal general quería dictar en mi contra, tuve que salir del país intempestivamente y me encuentro hoy en Miami, Estados Unidos.
es este hombrecito de aquí, pequeñito de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y mente, Emilio Palacio, que solo destila odio, ¿no? La venganza de Correa contra un periodista que en cadena nacional, en el Palacio, en la mesa, frente a él, le preguntó como hombre, como siempre hace. Usted a cada rato dice, me injurió y tengo yo que salir en defensa de mi honor. Sin amilanarse y sin dejar de interrumpir, porque estaba en una entrevista. Está denunciando a la hora porque injurió la majestad de la presidencia de la República. Es un delito distinto a la injuria. No me interrumpa. No me interrumpa. Una obligación de denunciar cuando hay un atraco. Una más, Emilio, y voy a tener que hacerlo retirar. Sáquelo este señor. No puedo. Discúlpame, Carlos, pero yo no puedo aguantar más herida. ¿Qué es libertad de expresión permitir que siga ofendiéndome? Si yo no fuera presidente, le hubiera respondido hace rato de otra forma. Que agradezca que soy presidente de la República. Viene una sentencia que es la consecuencia de una audiencia que se realiza el 19 de julio del año 2011. La audiencia termina 4 de la tarde aproximadamente. Entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche se lee todo el juicio, se valora todo lo que se dijo, el juez hace su sistema de razonamiento, su proceso mental de razonamiento, redacta 156 páginas. ¿Cree que se tomó el tiempo necesario para analizarlo? En menos de 24 horas, más de 37 cuerpos. Claro, claro que sí. Son más de 3.700 páginas. Si usted fuera abogado, usted entendiera. En realidad, entre los alegatos, los escritos y demás documentos, suman 5.700 páginas que este juez leyó en 18 horas. Y ocurre que el día siguiente, 20 de julio, a las 4 y media de la tarde, dicta teóricamente, formalmente la sentencia. Hay evidencia de que no solamente el juez no hizo la sentencia, porque nadie puede redactar 156 páginas en 24 horas. Y hay evidencia además de que el archivo desde el cual se produjo la sentencia en contra de Diario Universo tiene el mismo origen que otro archivo firmado por el abogado del presidente de la República. Es una evidencia científicamente comprobada de que entonces esos dos archivos tienen el mismo origen, es decir, tienen el mismo autor, fueron redactados en la misma computadora, por lo tanto, habrían sido redactados por la misma persona. Después de la versión de él, si la memoria no me falla, fue 15 de diciembre del 2011. Ese día él había tomado mi nombre diciendo que yo le había entregado un pendrive y que fue este pendrive el que le ayudó a redactar dicha sentencia a la velocidad que la hizo. Mónica Encalada es una ex jueza que intervino en el caso del Universo durante un breve periodo y ella ha hecho unas denuncias gravísimas, gravísimas contra el sistema mismo, contra los abogados del presidente. Es decir, Mónica Encalada ha llegado a afirmar que todo el proceso fue manipulado desde las altas esferas del poder. Eso fue el día 18 de julio, que dijo, abogada, haga usted la audiencia porque yo no me encuentro preparado, del 2011, ¿no? Que no me encuentro preparado y que le tocaría a usted porque está con el conocimiento de la causa. Creo que usted ha revisado más el expediente de lo que lo puedo haber hecho yo. Incluso yo conozco claramente que existe un video, he visto un video, en el que el propio juez Paredes acepta toda esta dinámica de cómo se elaboró la sentencia y es un acto de corrupción judicial sin nombre. Se ha favorecido con nosotros. O sea, ya con tantas cosas, con tanta promesa no hay nada en concreto. Y entonces... Y hasta a mí, o sea, yo sí me tengo que reclamar. Y yo siempre me estoy aquí, pero, o sea, ¿cómo se debe decir? Para ser como de payaso. Él comentó que Gutenberg Vera se iba a hacer cargo de los juicios del cobro, ¿no? de las cobranzas del Banco Central, que ese contrato estaba a punto de finiquitarse con el gobierno y pues que esto iba a tener una jugosa cantidad de dinero que de ahí puede estar participando el que firme la sentencia. Existen un sinnúmero de personas que han venido siendo perseguidas y aquí también hay militares también en servicio activo y pasivo que son perseguidos. Y me voy a referir a un caso especial,
Y yo sí pido, porque algunos militares en servicio activo no pueden salir a los medios de comunicación porque hay una prohibición. Pero yo quiero pedir al ministro de Defensa, al señor comandante general de la Fuerza Aérea, al señor Miguel Carvajal, que nos expliquen a la ciudadanía, señores, por qué el señor capitán Diego Peña Herrera, un oficial brillante que sirvió a la seguridad del presidente de la República, salió de esa función. ¡Explíquenle al pueblo! El capitán Diego Peña Herrera trabajó específicamente en la seguridad de la familia del presidente de la República. Fue miembro de la seguridad de la esposa del señor presidente. En este momento él tiene prohibición. Para intervenir ante los medios él tendría que solicitar una autorización de sus superiores, que no la tiene. Usted me está haciendo una pregunta en el sentido de que mi cliente habría tenido alguna relación amorosa con alguna persona del círculo íntimo del presidente. Eso es absolutamente falso. En el año 2008 el capitán va a realizar un salto de tándem. Tándem es cuando uno salta con otra persona, con un mismo equipo de paracaídas. Este equipo, entiendo que inicialmente el principal no se le abrió al capitán en la caída libre que estaba realizando. Posteriormente tiene uno de reserva, tampoco se le abre. Esto dio lugar a que luego de una serie de maniobras desesperadas, donde creo que el capitán realmente ya se estaba encomendando al más allá, el compañero, es decir, el camarógrafo que iba filmando el salto, realiza una maniobra de salvamento para el capitán y logra hacer una maniobra que le permite al capitán que su paracaídas funcione y realmente salve su vida. El día 4 de diciembre del año 2011, luego de que el capitán Diego Peña Herrera habría realizado ya algunos saltos en paracaídas, estaban en práctica de salto, se retira a comprar unas bebidas, a conseguir unas bebidas. Como suele suceder, si no está en ese momento el oficial presente, su lugar es ocupado por otra persona. Resulta que esa persona que ocupó el lugar del capitán Peña Herrera realiza el salto y con la lamentable consecuencia de que su paracaídas no funcionó y falleció, una situación que lo conoce todo el país. Ojalá esto sean lamentables coincidencias, sean hechos totalmente aislados, que no tengan nada que ver con la situación judicial que está atravesando el capitán. Esto en beneficio de todas las personas que hacemos la sociedad ecuatoriana, porque lo contrario sería extremadamente preocupante. Que haya caído tan bajo este periodo. Yo dije que nunca más iba a leer esta porquería. ¿Cómo juegan esta gente hasta con la dignidad humana? Es una vergüenza este periodo. ¿Vergüenza hasta cuándo este periodo? ¿Hasta cuándo? Yo estoy dispuesto
a darle la lucha a esta prensa corrupta. No compren Diario El Universo, compremos Diario El Telégrafo. Tenemos las armas, la ley, todos a demandar a aquellos sicarios de tinta. La tan cacareada libertad de expresión es solamente la voluntad del dueño de la imprenta. Sí, prácticamente enferma realmente, ¿no? Qué cobardes que son, prensa mafiosa. Esta es la prensa corrupta, señores, la mala fe, pero así son de caretuco. Vamos a responderle todas las estupideces que escriben, torpezas tras torpezas. Si quieren ser mala fe, aunque sí ilústrense un poquito. Claro, una repugnancia. Muy triste, gente que en verdad es una miseria humana. Tengan algo de decencia. Hablar desvergonzados. Mafias, son golpistas, conspiradoras, sicarios de tinta.